El logro revolucionario vital más principal de la CNT ha sido poder defender y salvaguardar una estructura orgánica que rompía con los esquemas del sindicalismo mundial y los esquemas impuestos por el capitalismo en el terreno de la producción y la economía. Sin esto, sin esta lucha sin cuartel de la organización, es decir, sin esta doble organización, y no doble, sino continual y complementaria del lugar de residencia y del lugar de trabajo, la CNT hubiera sido una organización más integrada a todos los sistemas, como lo es el sindicalismo mundial. Este factor estructural es el que ha permitido de que la CNT no haya sido integrada por esa capacidad de atracción del sistema capitalista que tiene sobre las organizaciones obreras y políticas. Es otro aspecto que ofrezco a la reflexión a aquellos que, sin duda hay algunos, posiblemente no todos, que no hayan pensado en esto. El gran problema, tanto es así, que el gran problema de la organización hoy es montar todo un nexo de organización, todo un nexo estructural que una la organización en los lugares de trabajo y la organización en los lugares de residencia. En la época de los años 10, 20 y 30, esto era fácil, porque el trabajador vivía en el mismo barrio o iba a pie a su trabajo. Hoy ya no es posible. Es el gran problema, a mi entender, que tiene hoy la organización. Si la CNT no consigue hallar la fórmula, encontrar el nexo de relación entre todo ese fenómeno de actividad social, sociológica, ecológica, cultural y de toda una otra serie de aspectos de la vida global, de la actividad del hombre y de la colectividad, la CNT encantonada solo su estructura en los lugares de trabajo, la CNT se integrará. Esa es mi opinión. Hay otro aspecto que hay que poner muy claro, sobre todo en estos momentos y desde hace ya algunos años, donde se habla de consejismo, donde se habla de grupos autónomos, donde se habla de autonomía del movimiento obrero y donde se habla de luchas autónomas. Hay que decir que precisamente eso es la CNT. En la CNT se ha dado a lo largo de toda su historia dos factores contradictorios. El primero es la autonomía, la sacrosanta autonomía de un sindicato que no acepta, por ejemplo, los acuerdos generales si no quiere, la sacrosanta autonomía de una federación local que es intocable por cualquier núcleo orgánico mayor que la federación local y la autonomía del propio militante dentro de la propia asamblea. Este factor de autonomía se ha manifestado en la organización conjugándose con un factor contradictorio a esto, que es la vertebración, que es la organización. Esta ha sido una de las mayores conjugaciones, la mayor capacidad de conjugación que ha demostrado la CNT. Por una parte, el de fomentar toda una serie de actitudes autónomas desde el militante en el seno del grupo de su asamblea, desde el sindicato en el seno de la Federación Local de Sindicatos, desde la Federación Local en el seno de las comarcales y las comarcales en el seno de las regionales y los regionales de toda la organización en general, esta autonomía ha sido fomentada y al mismo tiempo ha sido conjugada con otra necesidad contradictoria, no antagónica, y la CNT lo ha demostrado, de la necesidad de una organización.
y lo ha demostrado tomando, haciendo, demostrando al mismo tiempo su capacidad de análisis de los hechos históricos revolucionarios más álgidos. Y uno de ellos, por ejemplo, el de la Revolución de Octubre o el de la Comuna de París, donde el sobresalto revolucionario se hace a través de un fenómeno de autonomía en la orientación de lucha y que al no estar detrás de ese hecho histórico del sobresalto una organización vertebrada, afinitaria con ese factor autónomo, ha sido recogido por estamentos de la sociedad autoritarios y en el caso de la Revolución de Octubre, por una organización autoritaria como el Partido Bolchevique. Eso no hubiera podido ser porque en el fenómeno autónomo del sobresalto.